Cuando el cielo está muy nublado, cuando hay lluvias o nubosidad muy baja, generalmente la humedad se encuentra arriba del 80 o 90%. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria? La humedad es la presencia de agua vaporizada en el aire. Obviamente, no a todos por igual, pero las alergias suelen dispararse con este tipo de condiciones, provocando enfermedades respiratorias y pulmonares, alergias, dolores a las personas con problemas reumáticos y malestar general. Además, el clima húmedo tiene efectos muy visibles e indeseados en el cabello, poniéndolo rebelde. El cabello se pone crespo cuando hay humedad porque las fibras la absorben y se expanden. Eso sucede porque el cabello contiene proteínas formadas por aminoácidos. Al unirse unos aminoácidos con otros, estas cadenas de proteínas se retuercen y producen el rizado. Esto ocurre más fácilmente cuando hay humedad porque las moléculas de agua también generan puentes de hidrógeno que facilitan este fenómeno. La mejor manera de superarlos es seguir su textura natural. En lugar de tratar de alisar el que de por sí es ondulado, es bueno elegir un estilo que vaya mejor con esta condición. Nos vemos en la siguiente cápsula.